chatbots, inteligencia artificial y cosas que yo me las veo y digo, wow, o sea, esto es el futuro, ¿no? Pero ¿cómo se traduce esto a España, a Mallorca en este caso? ¿Cómo integráis esto? ¿Cómo sois capaces, como bota española, de utilizar, si lo hacéis, este tipo de tecnologías? Sí, yo creo que hoy día prácticamente todos tenemos en mayor o menor grado la utilización de Big Data o como le quieras llamar y un poco de inteligencia artificial, cada uno a veces no es tan artificial sino que es más tradicional. Yo diría de que nosotros la forma de orientarlo es, primero ha sido poniendo dinero, almacenando mucha información durante bastante tiempo y ahora empezamos a ver los resultados. Nuestra orientación en este sentido es, trabajamos solamente en dos líneas. Una es intentar adivinar lo que quiere el cliente, cosa que cada vez es más fácil, curiosamente, y la otra es poder hacer un pricing mucho más inteligente para ganar un poco más de dinero. Con estos dos temas nos conformamos por ahora porque el resto es bastante complicado. Y antes ha salido un tema en la anterior ponencia que nosotros creemos mucho en ello, y es de que cada vez es más necesario reducir el número de clics, cada vez más necesario ser capaz de decirle al cliente, mira, tú, aunque tú te piensas que vas a ir a Mallorca, te vas a ir a Malta en 7 días. Entonces, muchas veces no sabes por qué ni cómo, pero resulta que todo el mundo que viene a Mallorca al final se va yendo a Malta. Y yo creo que por ahí van los tiros en nuestro caso. Es decir, tampoco queremos aplicar mucho más.